Hace unos días se filtró a los medios de comunicación una propuesta de la Liga de Fútbol Profesional Venezolano para colocar topes salariales. Topes salariales para futbolistas y para entrenadores. En el tope salarial para futbolistas se mencionaba que el salario mínimo que puede cobrar un futbolista profesional, el mínimo serían 500 dólares mensuales. El salario intermedio estaría por 1000 dólares. Y el salario máximo para ganar un futbolista, es decir, el futbolista que más gane en el torneo venezolano, no puede cobrar más de 1.500 dólares al mes. Hoy en día hay futbolistas que tienen salarios por encima de 1.500 dólares al mes, pero muy por encima. Eh, hay jugadores que pueden estar por 5.000, por 7.000, por 8.000 o 10.000 dólares. Y de pronto de la noche a la mañana le van a decir que va a cobrar 1.500. Hagamos este ejercicio. Usted en su trabajo cobra 3000 dólares al mes en una compañía X. Y le dicen que a partir del próximo mes usted va a ganar 1000 dólares. Ya no va a cobrar 3000, va a cobrar 1000. Lo primero que va a haber es un grave problema económico para usted. Igual para estos futbolistas que de la noche a la mañana le reducen el salario de esa forma tan drástica. ¿De qué.? ¿Consecuencias estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que un futbolista que hoy en día tenga cierto recorrido, que haya sido internacional, que haya jugado en el extranjero, y que hoy en día su salario sea de 7 mil dólares al mes, y le dicen, a partir de ahora vas a cobrar 1.500, ese futbolista se le va a ir. No solamente se va a ir del equipo, se va a ir del fútbol venezolano, y muchos se van a ir del fútbol venezolano. ¿De qué manera se puede evitar esto? Bueno, supongo yo que con esto habrá alguno que otro que le ofrezca por debajo de la mesa y que no esté escrito en el contrato pagarle al jugador una cantidad que le lleve o que le acerque al salario que venía teniendo. Por ejemplo, si un jugador gana hoy 5.000 dólares y a partir del próximo campeonato tiene que ganar 1.500 dólares, pues es muy probable que alguien para tratar de retener al jugador, le ofrezca darle el dinero sin estar en un contrato. Eso sería corrupción, porque ya no estarías ni siquiera declarando eh, a nivel de, de los organismos de impuestos ese dinero, ni el jugador ni el que lo pagaría. Pero hagamos otro ejercicio más. Un club que sale campeón en el fútbol venezolano, con estos salarios logró mantener y armar una plantilla con jugadores a 500, a 1.000 y a 1.500 dólares mensuales y un técnico a 3.500. Este equipo se clasifica a la Copa Libertadores y para competir, y para pelear en la Copa Libertadores y para llegar a la final, el sueño dorado de ser campeón de la Libertadores necesita reforzarse. Es más, necesita reforzarse ya para jugar tan solo la fase de grupos, para tener un equipo que pueda competir realmente. ¿cómo te refuerzas un equipo si no tienes eh, jugadores a los cuales le puedas pagar más allá de 1.500 dólares al mes? Entonces, esto ya de por sí está liquidando mucho de las esperanzas de que el fútbol venezolano cale a nivel de clubes en torneos de la CONMEBOL. Pero les voy a traer también un ejemplo. En el año 99, yo trabajaba con el circuito radial del Deportivo de Talchacao. En aquel momento mi sueldo eran 250 mil bolívares de los viejos. De los viejos. Eso equivalía a un poquito más de 500 dólares mensuales. En aquel momento era muy difícil que un jugador ganara 500 dólares mensuales. Era muy difícil que un jugador ganara 1.000 dólares mensuales. Porque la mayoría estaba muy por encima de esas cantidades. Estoy hablando de algo hace 21 años. Que 21 años después un jugador vaya a ganar... 500 dólares mensuales y el máximo vaya a ganar 1.500 dólares mensuales, me da a entender que el fútbol venezolano se ha empobrecido demasiado a lo largo de estos 21 años. En vez de enriquecerse, se empobreció o lo están empobreciendo con este tipo de medidas. Hagamos el ejercicio ahora con los técnicos. Si el salario máximo para un técnico es de 3.500 dólares, yo supongo que en el fútbol venezolano no volveremos a tener técnicos como Jorge Garcés, por ejemplo como el Sachi Escobar, que fue campeón con estudiantes de Mérida, como el Pitillo Valencia, como Mario Alberto Kempes. Alguien como Kempes no volvería a dirigir en el fútbol venezolano. Incluso técnicos como César Farías o Richard Páez o Giovanni Savarese, si lo llegaran a traer a dirigir a algún club en Venezuela, difícilmente aceptaría un tope salarial de 3.500 dólares mensuales. Porque son técnicos que tienen recorrido, que lo que han logrado, lo que han aprendido, lo han logrado estudiando y trabajando y preparándose día a día y los resultados están en su historial, en su currículum. Entonces, si el fútbol venezolano ni siquiera va a poder contratar técnicos de buen recorrido, de buena experiencia, de estudio, porque no se les permite pagar más de 3.500 dólares mensuales, significa que tampoco vamos a tener buenos técnicos o vamos a tener técnicos que no tengan la suficiente experiencia, como para hacer que el fútbol venezolano crezca. Si tienes mejores técnicos, vas a crecer más. Si tienes mejores jugadores, vas a crecer más. Muchos jugadores no van a aceptar jugar por 1500 dólares mensuales y se les van a ir. Se les van a ir. Uno trata de hacer todas estas reflexiones y cuesta entender cómo se puede empobrecer tanto el fútbol venezolano cuando ve que existen este tipo de situaciones. Ojalá que se logre un consenso, ojalá que sea por el bien de todos. La idea no es que los clubes se desangren pagando jugadores, que los clubes puedan pagar puntual a, a sus futbolistas y no queden debiendo plata. Yo estoy de acuerdo con eso, que tiene que haber ciertas, ciertas condiciones que apliquen a los topes salariales, pero tampoco topes salariales que alejen al futbolista y al fútbol venezolano del crecimiento que, que se merece o que requiere o que necesita o que todos soñamos.